El consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Una neteja bucal ben feta mai és perjudicial. L'esmalt no pateix cap mena de mal i el treure el sarro fent que la geniva es mantingui sana. Per tant, ho farem cada cop que sigui necessari. Vine i deixa que et cuidem les dents. T'aconsellarem el que millor et convé. Estem a l'Avinguda Constitució, número 49, de Sant Andreu de la Barca. El proper dia 12 de setembre tenim tots una cita amb l'esport solidari. Serà a Can Salvi, a partir de les 10 del matí durant tot el matí fins al migdia. Per segon any i celebrant el seu 10è aniversari, l'associació MPS organitza un torneig, com diem, solidari, per recaudar fons destinat a la investigació. Carlos García es coorganizador del torneig y miembro de la asociación. La asociación es MPS España, en las siglas son mucopolisacaridosis, que es el tipo de enfermedad que tienen nuestros niños. Nosotros llevamos ya 10 años haciendo el torneo, bueno, sobre todo mi cuñado, que es el que lo organiza todo, porque él ha sido árbitro. Cuando le diagnostican la enfermedad a Paul, pues lo primero que se nos ocurre a nosotros es organizar pues algo que esté dentro de nuestras manos. Entonces, como él ha sido árbitro y conoce mucha gente en el Baix Llobregat, pues empezamos a hacer el torneo. Cada año lo hacemos en un pueblo diferente para no ser un poco pesados. Entonces, aquí en San Andreu es la segunda vez que lo hacemos. Lo hicimos en el quinto aniversario y ahora, pues, al ser el décimo aniversario y todo el pueblo nos conoce a Paul y hace poquito hicimos lo del teatro y qué mejor sitio que hacerlo aquí. Una entrada amb un preu mínim i segur que compensada amb els sortejos solidaris de productes que comerços de Sant Andreu i entitats han donat. Cobramos una entrada simbólica de 5 euros, con la cual donamos unos números hacemos una rifa durante todo el torneo de cosas que nos dan, bien sea los equipos de fútbol o los comercios de la localidad. I equips de primer nom en aquest torneig solidari. En los 10 años que llevamos haciéndolo, menos un año que por fechas no pudieron, siempre ha venido Barcelona y Español. De hecho, ellos son los que nos ponen la fecha, ellos nos dicen el día que les va bien y nosotros nos adaptamos a su fecha, porque ellos son que al fin y al cabo se suele llenar, pero ellos son los que traen más gente y aparte es bonito para un niño de San Andreu de la Barca jugar contra un Español, un Barcelona, que quizás no lo puedan hacer nunca. Cornellà y San Andreu siempre han estado también. Cornellà es un club que en cualquier momento les hemos dicho que necesitamos un equipo y aquí están. Y San Andreu, pues siempre contamos con el equipo local. Os espero a todos, porque a todos aquí en Can Salvi, aparte de pasar una mañana bonita y si el tiempo acompaña, también pues podréis disfrutar los que os guste el fútbol y además, sobre todo, lo más importante es colaborar y ayudar a que estos niños tengan un poquito de mejor calidad de vida y ayudar a la investigación.